¿Qué tal? ¿Qué tal tu judío? <laughs> <laughs> no se puede juzgar a un gato, ¿vale? Capítulo 1. Aviso de copyright. Los <laughs> Aviso de copyright. Los personajes y eventos de la siguiente historia son de mi propia creación y cualquier robo de estos será fuertemente mal visto. <laughs> con uno quedó claro antes pensaba que pensaba que iba a decir que que eh... Que Hitler y Jesús eran copyright de quien fuese y que, y que copyright a su a su poseedor y ya está, sabes Pero no, 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 no. Está diciendo que los, los personajes Adolf Hitler y Jesús de Nazaret son propiedad suya. Es, es su copyright, ¿de acuerdo? Eh, son, son propiedad intelectual suya. No, <laughs> no sea, ya está. Si, si se entera de que el Papa o alguien habla de cualquiera de estos sujetos, pues le, les caerá una demanda, lógicamente. Eh... <laughs> en el año. En el año 2025, en los pasillos de la Reich. Cancillería, un soldado alemán estaba corriendo hacia la oficina. Cuando alcanzó la puerta, la abrió de una patada. ¡Mein No es Führer, es Führer. Bueno, Mein Führer, en realidad. ¡Mein Führer! ¡Los americanos están dentro de Berlín! Adolf Hitler, que murió hace mucho tiempo ya, o sea, si esto es 2025, tendría 136 años. Adolf Hitler, rey de Neo-Alemania, miró hacia arriba rápidamente desde su bolsa escritorio. ¡Mein Gott! «¡En Himmel! ¡Debo escapar!» Rápidamente corrió a su laboratorio secreto subterráneo. Científicos estaban corriendo alrededor y conduciendo experimentos científicos. «¡Activa la máquina del tiempo!» Gritó Hitler. Hitler podía oír americanos gritando en el túnel detrás de él. Qué rápido han llegado, ¿no? Asesinando inocentes científicos alemanes. Hitler tenía científicos inocentes. No es la, la clase de término que yo utilizaría para hablar de los científicos de Hitler, precisamente. Asesinando inocentes científicos alemanes y soldados para saciar su sed de sangre. Por supuesto. El único motivo por el que había gente enfrentándose a Hilder era por sed de sangre. No, no había ningún motivo legítimo para enfrentarse a él aparte de querer matar. Eh... Pero, mainfuror, Furor, las coordenadas temporales no están listas, puede ser enviado a cualquier parte. Si teníais una máquina de, del tiempo eh, durante esta guerra, ¿no deberíais haberlo utilizado para cambiar el curso de la historia a vuestro favor? ¡Es irrelevante, idiota! ¡Debo sobrevivir para que el nacionalsocialismo continúe! Pero si viajas al pasado. Y matan a todos los nacionalsocialistas del futuro, habrá desaparecido igual. Porque tú solo estarás en el pasado y para cuando se vuelva a ese punto del tiempo, volverán a cortarlo y desaparecerá. Creo que solo estás intentando salvarte el culo, Hitler. Los profundamente castigados científicos activaron la máquina del tiempo y Hitler fue lanzado a través del tiempo. ¡A! ¡29AD! Cuando Hitler dio un paso a través del portal, vio a un hombre hermoso con ojos azules y una barba larga. Es una, es una representación muy común de Jesús. El, el pelo castaño, casi rubio, ojos azules. Se supone que Jesús era judío. Así que en realidad es, es básicamente imposible, pero ok. Bienvenido, hijo mío. Dijo. Hitler miró alrededor. ¿Dónde estoy? En Israel, hijo mío. Ven, come conmigo. Mi nombre es Jesucristo. Entonces Jesús estaba esperando a Hitler. Y por cierto, Jesús no se llama Jesucristo. Nosotros lo llamamos Jesucristo, os explico. Cristo no es su apellido ni su segundo nombre ni nada así. Cristo significa el ungido. Que, que, que fue bautizado y, y se llama a los Mesías. No, no, no es el único Cristo, Jesucristo, es solo un Cristo. No, no en plan de cada religión cree un... No, no, o sea, personajes históricos que se consideraban distintos Cristos uh, porque se creían que en sus propias religiones eran importantes. Uh, aunque le llamamos Jesucristo, solo es Jesús el Mesías lo que estamos diciendo. Uh, no se llama Jesucristo. <laughs> a lo que quería llegar es a que no se llama Jesucristo. Es como si yo dijese: Me. me no sé. Me llamo Fernando Youtuber. <laughs> no, yo soy Fernando Camino. Youtuber es mi profesión. Uh, Hitler estuvo instantáneamente maravillado. Había sido un devoto cristiano toda su vida y se sentía honrado de comer la cena con Jesús. No, no había invitado a comer. Durante el almuerzo. ¡Están almorzando, cenando o comiendo! Durante el almuerzo, Hitler explicó los principios del nacionalsocialismo al Mesías. ¿No ¿Te imaginas? Que invitas a alguien a comer y se pasa toda la comida. Hablándote en plan de. ¿Y en mi sistema? Y bla 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 bla. Explicó los principios del nacionalsocialismo al Mesías. Para su deleite, a Jesús le encantó. Sí. ¿Sabéis la parte que más le gustó a Jesús? La de erradicar sistemáticamente judíos, seguramente. En una hora, Jesús fue ganado para el nacionalsocialismo. ¿El Jesús nazi? Tenemos al Jesús nazi. Eh, espero que estéis satisfechos. Vosotros pedisteis esto. La historia de Jesús nazi. Ok. En una hora... <laughs> en una hora. No tardó mucho en convencerlo. En una... <laughs> en una hora... Jesús fue ganado para el nacionalsocialismo. Hitler sintió alegría en su corazón. El nacionalsocialismo viviría de nuevo. Técnicamente acaba de empezar a vivir porque es... El pasado, así que aún no había empezado nunca. Mientras estuvieron hablando, Hitler se descubrió a sí mismo escudriñando el cuerpo musculado de Jesús. Si no fuese furor de Alemania. pero ya no era furor. <laughs> ¿O no? <laughs> no lo sé, ¿era furor o no lo era? Esa noche, cuando Hitler y Jesús estaban en la cama juntos, ¿por qué se ha ido a la cama juntos? Hitler dijo: Jesús, ¿qué piensas de el amor entre hombres? Sutil. Buena. Eh, en la Biblia me parece que vienen cosas al respecto, ¿eh, Hitler? Yo no. Yo no, yo no digo nada, pero. Yo, un dato curioso, eh, si bien es cierto que Hitler eh, mató sistemáticamente a judíos, también mató y realizó experimentos horribles con homosexuales. Así que. La rica hipocondría, ¿eh? Uh, ¿A qué te refieres, Hitler? Preguntó Jesús. Hitler respiró hondo. Tendría que ser osado. ¡Me refiero a esto! Se inclinó y empezó a besar con lengua al señor. ¡Oh! ¡No, no! ¡No! Vale, esto empezaba antes de lo que recordaba. Pensé que esto empezaba en el capítulo 2. Se inclinó y empezó a besar con lengua al señor. Al mismo tiempo buscó hacia abajo y comenzó a, y comenzó a tirar de su miembro ya turgente. Tu Cristo dormía desnudo, pues no lo veía muy dormido. Jesús rompió el beso. Gracias. Gracias. Quémalo como un rayo. Mátalo como aquella vieja. Eh... Hitler, yo, yo no sé si puedo hacer esto. Se siente muy... Bien. Se siente, se siente muy bien, muy correcto, pero tengo miedo. Nunca había estado con otro hombre. Se supone que nunca había estado con nadie, pero todos sabemos que María Magdalena nunca ha he hecho esto con un hombre tampoco, Jesús. Tengo miedo, justo igual que tú, pero no podemos dejar que nuestros miedos nos dominen. O sí, o sí, a lo mejor podéis dejar que el miedo os domine, a lo mejor podéis ser solo amigos y que esta historia sea un poquito más platónica y un poquito menos asquerosa. Te quiero, Jesús. Tú me quieres. Los ojos de Hitler tenían lágrimas en ellos porque se han conocido hoy, pero qué relación tóxica de mierda es esta. Jesús sonrió. Sí, Hitler, te quiero. Se, se abrazaron de nuevo. Se besaron apasionadamente. Hitler continuó pajeando a Cristo. Una frase que nunca pensé que diría en mi tiempo de vida. Pero que ahora que he dicho, me arrepiento de tener la susodicha vida. Cuando comenzó a tensarse, Hitler bajó su cabeza hacia el rígido miembro de Cristo. Y cogió la. ¡No! Y cogió la pegajosa semilla de Cristo en su boca. Había una increíble cantidad de ella. Y salpicó por todas partes. Cuando Hitler subió de nuevo, selló labios con el. ¡Oh! ¡No! ¡Venga ya! Tío! Esto lo leí hace años. No recordaba lo horrible que era. Ah, Señor labios con él. Podía. Podía saborear su propio semen salado en la boca de Hitler y no le importaba. ¡Pero a mí sí! ¡A mí sí que me importa! Jesús estaba contento por primera vez en su vida. Fin del capítulo 1. Tenemos lo de comer... Esto, chicos, ha sido la venida de Cristo. ¡Ah, no! ¡Qué asco, coño! Ponedle esta mayonesa que es... Parecen fuegos de artificio! ¡No! Capítulo 2. Aquí está el segundo capítulo de mi épico romance. ¿Qué romance, tío? como mucho polvo. Que durante mucho tiempo se creyó perdido. Sí que... Sí que era un texto apócrifo. Que durante mucho tiempo se creyó perdido, pero ha sido rescatado por un leal fan. Odio. A quien sea, a quien sea que le devolvió esto después de que se lo borraran, te odio. Por favor, recordad que los personajes y eventos de esta historia son ficticios. A ver, Hitler por lo menos tenemos buena constancia de que existió. Un Jesús histórico. Quizás sí, probablemente no. Pero Hitler por lo menos sabemos seguro, seguro que existió. Y yo conservo todos los copyrights. Que no, coño, que no tienes copyright de Hitler y Jesús. Jesús y Hitler. Jesús y Hitler Ahora habían estado viviendo juntos durante casi dos años. Joder, macho, menudo salto temporal. Lo hacían todos juntos. Ir de compras, ducharse y tener intentas intenta sesiones de follar con chicos esclavos adolescentes. <laughs> ¿Os ¿Creéis que tuvo la idea? ¿En qué modo? Yo creo que era importante saber las circunstancias que los llevaron a decir: Sí, es buena idea tener intensas sesiones sexuales con chicos esclavos. Los... ¿Creéis que es la, las nuevas tortugas ninja? Chicos esclavos adolescentes, chicos esclavos adolescentes, chicos esclavos Para adolescentes. María, 8, 6, se la mama Hitler, Cristo Power Vamos ver. Alquilados del templo judío local <laughs> Joder, macho, la sinagoga Que parecía un sitio de rezo y era el sitio de... De para otra cosa De follar con chicos esclavos adolescentes Alquilados del templo judío local Eran como una pareja mayor casada Excepto por una cosa Excepto por varias cosas No estaban casados Hilder Buscó remediar eso <laughs> Suerte casándote en, en esa época Hilder <laughs> Hitler derribó a Jesús sobre el suelo una tarde y le hizo al señor la mejor mamada que pueda. Es bueno saber que no le hace una mamada por hacer. Él se la hace lo mejor que puede, ¿vale? O sea, para, para su Jesús lo mejor, joder. Y le hizo al señor la mejor mamada que pudo. Completada con un beso negro y meterle un dedo por el... Culo. Después, al terminarle... ¡Me van a cerrar el canal! ¡Ay, me quedo en paro, chicos! Donad. Entre los intermedios. Después de que nuestro Salvador volase su carga... Después de que nuestro salvador volase su carga y compartiese un beso salado con el furor, sintió algo frío deslizarse sobre su reblandecido miembro. Mirando hacia abajo lo vio. ¡Un anillo de pollo dorado con el diamante más grande de este lado del Nilo! ¡Ah! Imagináis a Hilder el orfebre diciéndole, mira, tiene que medir tantos centímetros. Hostia, ¿qué dedo tan grande? Es que, verás, no es para el dedo. <laughs> ¿Y dónde sacó el dinero para comprar los esclavos y los anillos de diamantes y todas estas mierdas? En fin. Eh... Oh, Adi. <laughs> ¿Qué, ¿Qué llama Adi? Adolf? Oh, Adi, esto significa lo que yo creo que significa. Hitler tenía un nudo en la garganta, demasiado grande como para decir algo, pero asintió. Jesús lanzó sus brazos alrededor del Ario bueno. No era muy Ario, Hitler. Oh, Hitler, me has hecho la chica más feliz del mundo. Creo que Jesús no era una chica, pero vale. Hizo una pausa. Pero tenemos que conseguir el permiso de mi padre primero. Y él no sabe que soy gay. Se supone que en realidad Jesús y su padre son la misma persona. Así que... En realidad... Aparte de que se supone que lo sabe todo y lo ve todo. Así que en realidad... <laughs> él estaba dentro de la boca de Jesús cuando... Cuando se compartieron el beso salado. Uh... Tendremos que ir al cielo para hablar con él. Hitler estaba confuso, yo también. Pero Jesús le explicó su plan y estuvo de acuerdo. Espero que el plan sea suicidarse. <laughs> el suicidio colectivo para ir al cielo juntos. Esa noche se colaron en la casa de Poncio Pilato y empezaron. A... Esa noche se colaron en la casa de Poncio Pilato y empezaron a asesinar a cada mujer y niño que pudieron encontrar. ¿Por qué tu plan consistía en esto, Jesús? Robaron la habitación, de habitación en habitación, aplastando cráneos y cortando cuellos, hasta que un centurión encontró a una niña pequeña con su cerebro esparramado por el suelo y dio la voz de alarma. Joder. El señor y el furor fueron rápidamente atrapados y fueron llevados a Golgoza para ser ejecutados. De este modo, explicó el ungido, no estaremos suicidándonos. A ver. A ver. Podrías haber hecho que Dios viniese a la tierra. Vale. ¿Podrí... Podrías haber hablado con Dios a distancia. Podrías... Vale. Podrías haber cometido un delito que fuese justo. ¿Sabes? En plan liberar presos de la cárcel que no tuviesen que estar ahí, robar a ricos para dárselo a los pobres, eh, eh, ponerte enfrente de unos soldados que estuviesen atacando a una plan mujer perfecto, indefensa sin fisuras. ¿Por porque... Estamos Todo ordenado. el motivo Todo el motivo para para hacer que los quieran matar es no suicidarse porque suicidarse es pecado y entonces no irían al cielo sino al infierno, pero es que si para que te ejecuten has matado niños algo me hace pensar que igual no irías al cielo en esa situación Pero ok Hitler estuvo de acuerdo en que era un buen plan Hitler es estúpido Mira, aquí, aquí, hay, aquí hay, ha puesto cosas del Vice y las quiero leer. Uno, no. Dos, hay formas mucho más eficaces de invocar a su padre y él debería saberlo. 3. Es decir, que prefieres presentarte ante tu padre como un asesino en lugar de como un suicida. 4. Si ese era el plan, no se habría valido con matar una sola persona y ya está. ¡Es cierto! ¡No tendría que haber matado tanto! 5. Técnicamente esto sigue siendo suicidio. 6. Se me acaba de ocurrir que podrían haberse matado el uno al otro. ¡Y verdad! Y no habría tenido que involucrar a ningún inocente. ¡Es cierto! 7. Si estáis muertos no os podéis casar, ¿cierto? Poco... <laughs> Poco después de que fuesen crucificados, ambos murieron y ascendieron el cielo. <laughs> Hitler Idol. Hitler, después de todo lo que ya hizo de por sí, fue al pasado, se acostó en... <laughs> Mataron niños y al morir fue al cielo. Ok. <laughs> Ambos murieron y ascendieron al cielo. Allí fueron al salón de Dios. Jesús empezó a presentar a Hitler, pero Dios le cortó. Le conozco. Hizo un buen trabajo para mí en el futuro. No, no, tío, no, por favor. Ay, me cago en la puta. Qué sabio es este hombre. No, 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 coño, no. Hizo un buen trabajo para mí en el futuro. Le dedicó a Hitler una sonrisa amigable, lo que le hizo sentir incómodo. <laughs> Jesús habló. "Papá, tenemos algo que contarte. Hitler y yo, bueno, continúa, hijo. Somos gay y nos queremos casar." Soltó Soltó Jesús bruscamente. ¿Qué? Eso es imposible. <laughs> Ningún hijo mío es un homo. Dios levantó su mano para abofetear a Jesús, pero Jesús estaba llorando demasiado fuerte, que es como los chorros de Novita, ¿no? Y al intentar darle la bofetada el chorro lo repele y no puede darle. Está bien, papá, de verdad. Yo y Hitler nos queremos el uno al otro y queremos pasar el resto de nuestras vidas juntos. Hemos venido aquí hoy porque queremos tu permiso para casarnos. Dios suspiró. Vale, hijo. Joder, qué fácil, ¿no? <laughs> Tan homófobo era el tío escribiendo esas mierdas en la Biblia y luego. Eh. Si esto te va a hacer feliz. Se inclinó para darle un beso a Jesús en la frente, pero falló y acabó enrollándose con Jesús. ¡No! ¡No! ¡Venga, no! ¿Cómo que.? ¡No! Eso no ha sido un fallo, Dios. Eso no ha sido un fallo. Se separaron, pero era tan sexy que volvieron a besarse Por eso muy me pronto. Me jugar contigo. Mm. Oh Dios, ¿qué estoy haciendo? Eso me pregunto yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Dijo Dios, se, se arrancó la ropa. <laughs> Hitler ya estaba desnudo. Él, él, ya, él, ya sabe, él ya sabe a lo que va. Hitler, Hitler vino aquí con un objetivo y no era declararse. Hitler ya estaba desnudo y Jesús se deslizó la toga con encogimiento de hombros. Ya está acostumbrado a hacerlo, ¿eh? Me cago en la puta mock. Joder. Lo hicieron... Lo hicieron todo. El trenecito, doble penetración, sexo oral mientras eran penetrados. Dios incluso quitó la gravedad para posiciones todavía más locas y cambiaron de género unas cuantas veces por las risas. La verdad es que si, si Dios estaba tan en contra de un matrimonio homosexual entre estos dos, podría haber hecho que cualquiera de ellos se convirtiese en mujer y ya habría estado tan contento. Pero ¿no? Sparda 27 se siente mucho mejor. <laughs> yo La no... Yo es me siento un constructo mucho peor. Sexual. Yo me siento considerablemente peor que hace un rato. Ah, coño. Jesús era un cerdo. <laughs> Jesús era... Jesús era un cerdo. E intentaba conseguir que su padre y su novio abusasen de él con sus dos lados al mismo tiempo. Pero Jesús. Pero Hitler y Dios consiguieron compartir un par de momentos íntimos. Después de casi cuatro horas de hacer el amor salvajemente, los tres dioses estaban exhaustos. Porque Hitler es un dios. Ser un dios es una venera, ¿sabes? Se, se contagia por el sexo. Ay, coño. Los tres dioses estaban exhaustos. Yacen en un charco de sudorise. Conseguí los mil suscriptores, chicos. ¿Pero a qué precio? Jesús tenía moretones y sangraba. ¡Joder! ¡Qué brutos! Pero su padre compró una poción de mercader local por dos oros y le curó. ¡Son dioses! ¡No necesitan eso! Después de eso, envió a los dos pájaros del amor de vuelta a la tierra. ¿Por qué no se puede quedar en el cielo y ya está? Para que se casasen en una ceremonia judía tradicional. Tan tradicional no será si estos se están casando dos hombres. Estaba triste de verlos marchar, pero sabía que él solo sería una tercera rueda. Fue a su dormitorio, encendió la televisión y se tiró a un escocés. <laughs> Creo que se refiere a que se tiró un, un whisky escocés, pero yo prefiero pensar que se tiró a un señor de Escocia. Joder, me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. Capítulo 3. Nota del autor. Aquí está el capítulo 3, modificado del original para audiencias más sensibles. Esto ha sido modificado para audiencias más sensibles. Era peor, cuando lo creo. Demos gracias a Rey por salvarlo todo. Te odio, Rey Además, Himothy es un personaje de mi propia creación. Ese será el primero. Así que no lo uséis sin mi permiso. Uf, mierda. Un día, Jesús estaba en casa haciendo punto... Jesús es la chica en esta relación. Cuando escuchó que llamaban a la puerta. Puedo pasar? Preguntó una voz suave, Ángel, una suave voz angelical. El Salvador <laughs> miró hacia arriba. El Salvador miró hacia arriba. Su hijo adoptado de 21 ha puesto el entre comillas 21 años Jimothy estaba en la puerta de la habitación. Por supuesto, hijo mío. Por favor, pasa. <laughs> Se palmeó el regazo. Y le hizo señas a su hijo para que se sentase allí, lo cual hizo. ¿Por qué iba un muchacho de 25 años a sentarse en tu regazo? Bueno. ¡Papi! ¡Tengo una pregunta! <laughs> Toma tus cofres y después un trauma. <laughs> Que era, que era poco, era poco traumático. Ay, es, solo me da risa, Rango. Esto no me está traumatizando, Rango. Papi, tengo una pregunta. ¿Alguna... Tiene 21 años, chicos. ¿Qué problema tiene? Papi, tengo una pregunta. ¡Ah, vamos, Langu! La valor. Ha reportado a la ONU un delito cometido en este stream. Papi, tengo una pregunta. Algunas veces mi colita se pone dura. Y cuando la toco se siente realmente bien. Me estoy poniendo enfermo. Jesucristo se rió. No, cariño, estás creciendo, convirtiéndote en un hombre justo como tu padre y yo. Es un impulso natural que sientas eso cuando piensas en chicas. Y cuando no te lo esperas y no estás pensando en nada. Y, y cuando. O sea, eso pasa todo el rato cuando eres un niño. Cuando eres un adolescente. Y de adulto también. Pero papi, no. no pasa cuando pienso en chicas. Pasa cuando pienso en chicos. Como Zacarías, Cebidaya y. Uh... Y tú y Papi Adi. Bueno, esto es lo que vosotros pedisteis y esto es lo que vosotros vais a tener. Voy a leer esto. Antes de continuar, tengo unas cuantas reflexiones que compartir con vosotros, pone Delvice, la traductora. 1. Aunque el autor no ha tenido en cuenta que su propia historia está ambientada en un momento temporal en el que no tendría sentido que dos hombres adoptasen a nadie, me parece fantástico que lo hayan hecho. El problema es la intención detrás de esta adopción. Todos sabemos que se debe única y exclusivamente a que quería que tuviese sexo con sus padres porque claramente le, ex le excita el incesto. De hecho, por la forma en que se expresa, estoy prácticamente segura de que originalmente Himothy era un niño y que este caso que el autor dice haber hecho es convertirlo en un adulto para que nadie le acusase de ser también pedófilo. Correcto. Eso de miró arriba en vez de miró abajo, ¿sabéis? Y tenía 21 años en vez de, no sé si 12 o por cómo habla menos, pero ya, ya puso 21 por ser la edad legal para beber en Estados Unidos, seguramente. Uh, dos. Me parece muy preocupante que Himozy hable así porque me da la sensación de que es retrasado y van a abusar de él. 3. Si Hitler y Jesús querían tener un hijo, ¿por qué no lo crearon de la nada con los genes de ambos? Al otro se le olvida cuando quiere que uno de sus protagonistas es un dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Jesús estaba impactado. ¡Joder! Y yo. Pero también estaba sintiendo algo más. También algo en su túnica. ¡Joder! <laughs> ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Joder! No quiero leer esto. Acabo de llegar y escucho algo sobre un hijo de Hitler. ¿Qué la No quiero leer esto. No quiero Edis leer. Esto. No quiero... ¡Papi! ¿Qué me está tocando? Es bueno. El que le hizo modificar la historia tiene los mejores valores. Jesús se dio cuenta de pronto de que estaba totalmente erecto. Caeldotex <laughs> jamás olvidará este momento. <laughs> ¡Adiós! El punto francés despide. Himothy, no tenía ni idea de que eras homosexual, pero ahora que lo sabes, creo que es hora de que te enseñe a hacer el amor. Empujó a su hijo al suelo. Su pene de 13 centímetros sobresalió de su túnica. ¿Por ¿Pues qué quieres que te diga? Jesús la tiene bastante pequeña. A ver, no, no quiero causar aquí un, un, un debate teológico, pero yo creo que Jesús tiene un pene bastante pequeño. Para lo que podría ser un Dios, no me parece... A ver, mejor para Himozi. Mejor para Himozi, porque va a tener ahora que aguantarlo, ¿no? Pero, pero dentro de todo, me, me decepciona como, como, como Dios. Su pene de 13 centímetros sobresalió de su túnica. <laughs> dice Vice, estoy segura de que el autor ha introducido sus propias medidas en la historia. <laughs> Ahora quiero que... Pero se detuvo porque su hijo ya lo había inhalado. Se lo metió por la nariz. O sea que encima de corta finita. Y está... El señor XL. Y estaba haciendo una mamada. No es así como funciona. <laughs> Mimi, no. No sigas aquí, te vas a traumatizar. Casi tan buena como la de su otro papá. Oh, oh, himofi. Gritó Jesús mientras. <risa> Joder. <risa> 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 Uf, eres un profesional, Rango. Eres un profesional. Puedes hacer esto. Tienes que hacer esto. ¡Oh, oh, Himothy! Gritó Jesús mientras explotaba su semen en la boca de su niñito. Me ha dado un poco de arcada, eh. Rango, Tengo favor, demasiada imaginación. Yo no lo haré. Tengo demasiada imaginación y no es bueno. He estado un poco a puntito de vomitar ahora mismo. Fuera de coñas. Parecen fuegos de arte. ¡No! Ah, me ha sentado mal. Me ha sentado mal beber el agua. Ahora, claro, es que igual Jesús convirtió el agua en lefa. Vale, vale, vale. Vamos, vamos allá. Intentemos no leer lo que leí antes. Antes de que su hijo pudiese escupir el regalo de su papi Jesús, lo arrastró a sus pies Jesús. y compartió un profundo beso con lengua con él. Es como el cuarto beso blanco del... Uy, perdón, me he borrado un poquito el... los bigotes. Realmente, el lefazo en la cara de Jesús. Ah. Antes de que su hijo pudiese escupir el regalo de su papi Jesús, lo, agarró, lo arrastró su... a sus pies y compartió un profundo beso con lengua con él. Cuando fueron a ir a lavarse junto a la bañera, vieron una figura imponente de pie en el umbral. ¡Hitler! Jadeó Jesús. La figura de metro 95. ¡Sí, eso es sueños! ¡Hitler de metro 95, claro! <laughs> era retaco. ¿eh? Vale. Uh, la figura de metro 95 en el umbral tembló con la furia titánica que es característica de su raza. Supongo que se refiere a la área, pero Jesús no era ario, así que. ¡Himosi! ¡Ve a tu habitación! Pero. ¡He dicho que vayas! ¡Menos mal! <laughs> Por lo menos no se ha unido al, al, al asunto. El chico se revolvió hacia su habitación, todavía aturdido por su experiencia. Hitler, yo lo siento mucho. Ambos hombres estaban ahora llorando. ¿Por qué? suplicó Hitler. Jesús no podía mirar a su marido a los ojos. ¡Normal! Adi, cuando era un niño... José me hizo lo mismo. Confirmamos que Jimoc era un niño. Sollozó Jesús, dice Delvice aquí. Uno, eso no justifica absolutamente nada. Dos, pues parece que para ti no fue una experiencia demasiado agradable. Así que no entiendo cómo has podido hacerle lo mismo a tu propio hijo. Correcto. Así es, como me volví gay. ¡Ay, me cago en la ¡Ay, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡No te vuelves gay! ¡Naces gay! A ver, quizás no con, con todavía la atracción sexual, porque hay mucha gente que hasta que llega a la adolescencia no siente ninguna atracción sexual, pero la atracción sexual que vas a sentir cuando finalmente la sientas ya está predeterminada de nacimiento. No puedes cambiarla de ninguna manera. Es la que es. Punto. Es un instinto fisiológico, ¿vale? No, no hay nada que se pueda hacer al respecto. La he cogido diez veces. Al principio Hitler se quedó de piedra, no sabiendo qué decir ante esta revelación. Podía ver cómo de vulnerable estaba el señor en ese mismo momento. Sin embargo, así que dijo, ¡Ven pa' casa, Gal! Y le dio un abrazo. ¡No te preocupes! ¡Superaremos esto! ¡Juntos! Besuqueó a Cristo. Te quiero, Jesús. Siempre te querré, sin importar que pase. ¡Gimosi! 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 ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡No vayas! ¡No vayas, Himoth! Gimo! <laughs> Himoth entró en la habitación y todos ellos se intercambiaron castos abrazos y besos. Ah, entonces salieron a por un helado, que todavía no existen. Está bien, como, como Adolf ha perdonado a Jesús, el, el, el delito sexual de Jesús es perdonado automáticamente. Bueno, teniendo en cuenta los temas de la Iglesia Católica, supongo que estos son sus inicios. No tiene ni puta gracia. Dijiste que la homosexualidad no se puede modificar, pero te equivocas. Yo me consideraba gay hasta ahora. Tras esto ya no lo soy. Polémico Estreamera prueba las violaciones a niños por medio de la fuerza si es dentro de tu casa. ¡No! ¡No, no, no he dicho eso en absoluto! Capítulo 4 Esta es la entrada más reciente a mi época épica multicapitular, que se ocupa del fanatismo y la, y la intolerancia religiosa. Eres consciente de que uno de los protagonistas es Hitler? Como antes, todos los personajes que aparecen en mi historia están copyrighteados y no podéis usarlos sin mi permiso. El único que puedes usar es Himothy, que es el único que espero que no vuelvas a usar. Después de disfrutar esto, deberíais ver también las lecturas en YouTube. Hola Rangu, que se siente leer esta obra de arte. Me da poder estar un mes más. mal. A ver. Dadme un segundo Porque es que aquí Edelweiss ha puesto una anotación Que es Ha puesto Delvice una anotación Que es eh... Hace falta valor para leer esto en voz alta Y <laughs> yo se lo voy a pasar A ver si lo pilla <laughs> Porque precisamente bueno, Al final igual mis pelotas no eran tan débiles Porque <laughs> Porque hay que tener unos cojones bien puestos para estar. Sí, le puso copyright a Jesús y a Hitler. Hay que tener los cojones bien puestos para leer esta mierda. Uf. Los links a los cuales pueden ser encontrados en mi perfil. ¡Ahora disfrutad! No, disfrutad lo último que vamos a ver Mientras la tarde caía sobre Jerusalén, el señor Jesucristo entró en el salón para encontrar a su marido picoteando en la máquina de escribir. Picoteando. Curioso. Curiosa forma de decirte que... Y no había máquinas de escribir, obviamente, en esa época. No había ni imprenta en esa época. Uh... Hitler, ¿me contarás finalmente que estás escribiendo? El furor miró hacia arriba a Jesús. Estoy escribiendo un nuevo libro. Le acercó la pila de páginas terminadas y el Salvador se puso sus gafas de leer. Me encanta que Jesús necesitase gafas y encima hubiese gafas. En esa época. Jesús. Y las leyó como un rayo en nada de tiempo. Cariño, esto es fabuloso. Pero necesita un título. Tienes uno ya. Hitler se echó hacia atrás en su silla antes de contestar. Hasta ahora todo lo que has sido capaz de pensar es Mein Kampf 2. Pero no es muy pegatizo. No, no es ni, ni original, ni bueno, ni probablemente apropiado. Uno de los niños en la guardería ha estado diciendo mucho Biblia. Apuesto a que eso llamará la atención de las librerías. ¿Qué? <laughs> Jesús, tú no deberías acercarte a una guardería. Ay, Dios mío, si va a la guardería es porque lleva Jimothy. si no tenía 12 años, Jimothy tenía 2 años. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cago en la hostia! ¡Ay! ¡Me cago en la hostia! Hijo de puta. Vale. Y Biblia, si es una cosa que está diciendo al azar un bebé, no entiendo por qué iba a ser popular, pero vale. Empezó a darle un masaje en la espalda a Hitler. Mm, has hecho un buen trabajo. Los buenos trabajos se merecen buenos trabajos. Su mano izquierda se alargó alrededor de la, de la cintura de Hitler y agarró su expuesto hinchado miembro. Hitler estaba escribiendo Mein Kampf 2, también conocido como la Biblia. ¿Con el rabo de fuera? Porque no, no lo olvidemos, no dejemos pasar el detalle. Bás, básicamente nos han dejado caer que la Biblia fue escrita por Hitler. El cual la consideraba Minecraft <laughs> 2. Solo lo comento para que lo tengáis en cuenta. Pero el señor estaba demasiado ansioso para este placer unilateral que él mismo decidió, así que. Te necesito dentro de mí, anunció. Antes de que las cosas se pusieran más calientes, hubo un golpeteo en la puerta. Espero que no sea eh, Jesús, Jesús, abre, somos tus discípulos, solo queremos hablar. <laughs> Hostia, solo queremos hablar, suena a que vienen a matarlo. Hitler y Jesús intercambiaron miradas impactadas. Sí, sí, también han notado que eso es raro. Jesús pensaba que le había dado esquinazo a Getsemaní, pero finalmente le habían encontrado. De, no sé quién es Getsemaní ahora mismo. Uh, el famoso Monte de Olivos donde Jesús fue arrestado. Ah, vale, vale, ya entiendo, ya entiendo. Después de que el furor les dejase pasar a regañadientes, rodearon a Cristo. Señor, vamos a probar algo nuevo que te arreglará. Al tiempo que los discípulos empezaron a poner sus manos sobre el Señor, él río. Era una persona muy sensual. No, ya la, algo, algo he notado ya. Y disfrutaba ser toqueteado entero. Pero todo el placer se esfumó cuando Pedro gritó: Señor, expulsamos al demonios de la homosexualidad de vos. ¿Y ese vos medieval? Al tiempo que Jesús chillaba, sí que estaba poseído. Al tiempo que Jesús chillaba, Hitler se abrió paso a empujones. ¡Fuérrate de aquí! Gritó. ¡Muy bien, ya es suficiente! fuera de aquí! ¡Intolerantes! ¡Que sí! <laughs> ¡Hitler llamando intolerante a la gente! ¡Buena! Después de más gritos y empujones, los discípulos encontraron sus culos en la calle y a pesar de que murmuraron y miraron enfadadamente al furor, se fueron caminando hacia la oscuridad. <laughs> —¡Rezaremos por ambos! —gritó uno de los hombres. Él volvió dentro y el cordero estaba tirado en el suelo, llorando. —Pensaba que después de todo este tiempo me habrían aceptado. Hitler le sostuvo en un estrecho abrazo. —No te preocupes, cariñín. Yo estoy aquí para ti. Te quiero y eres precioso y maravilloso y tan jodidamente sexy. Has dicho que me querrías dentro de ti. Bueno... Pues yo también. ¿También te quieres dentro de ti mismo? Los dos hombres compartieron un tierno beso. Pues bueno, ha sido más elegante. <laughs> ha sido más elegante que los demás. Uh, capítulo 5. Y penúltimo. Y espero que no rime con su título. Nota del autor. Bienvenidos al último capítulo, no es el último capítulo, de este épico romance sobre dos almas desventuradas. Este épico capítulo formará a los lectores sobre los peligros de la medicina occidental y el poder de la fe para superar cualquier desafío, podemos volver a la pedrastia. <laughs> Perdón, perdón, perdón. Esta historia y sus personajes están copyrighteados. Así que si los robas, estarás en graves problemas. Tú sí que tienes graves problemas, compañero. Hitler y Jesús, y con y latina, y Jesús, estaban subiendo lentamente por las escaleras del templo. Hitler, tengo miedo. ¿Estás seguro de que es seguro? El furor le miró a los ojos y sonrió con esa encantadora sonrisa suya. ¡Por supuesto que lo es, nena! <laughs> ¡Hitler llama a nena a Jesús! Yo me lo hice y mira lo sano que estoy. Despeinó el pelo rubio de Jesús. <laughs> Jesús no era rubio, pero ok. Y le condujo por los últimos escalones. Real eh, realmente necesito tu ayuda, Jesús. Acabo de elegir, eh... acabo de elegir nacer de Sanhedrin. No sé qué estás hablando. Supongo que te han elegido a ti como Nasir de Sanhedrin. No sé si... Na Nazi, Nazi, perdón. De elegir Nazi de Sanhedrin. O sea, que, que te han elegido el Nazi de Sanhedrin. Ok. Y si mis nuevas iniciativas de salud no dan resultado, puedo perder las siguientes elecciones. ¿Qué elecciones? Esto no funciona así en esta época. Así que para enseñarle a todo el mundo lo mucho que confío en ella, mi amado tiene que ponerse una inyección. Okay. Cuando entraron en la corte de los prestamistas, había una cabina con una señal que decía vacumna gratis, en latín y hebreo. Un hombre vestido de blanco con una aguja enorme estaba de pie detrás de ella y la levantó, la silla o la aguja. Cuando Hitler, <laughs> o a lo mejor su túnica, <laughs> cuando vio a Hitler traer a su maridito. El doctor se reó de forma insana mientras que tiene Hitler con los doctores locos. <laughs> sí, vacuna, vacuna, ya lo sé. Eh... El doctor se reó de forma insana mientras apretaba la aguja dentro de las venas del cordero, llenándole con la misteriosa mezcla. Jesús sollozó mientras la sentía arder a través de él. A ver, tío, la vacuna no es para tanto. Pero resistió. <laughs> Me han pinchado con cosas más grandes. ¡Jesús! dijo, entonces le guiñó un ojo a Hitler, que soltó una risita. Entonces, de pronto había terminado. Aún eres inmune a todas las enfermedades. Eso no funciona así, pero ojalá. Dijo el doctor. Eh, muchas gracias. Dijo el hombre con la voluntad de hierro. Espero que este sea Jesús y no Hitler, pero, mientras le daba la mano al doctor, pero entonces se dio cuenta de que algo iba mal. Jesús. Jesús estaba moviendo su cabeza de una forma rara y estaba haciendo ruidos extraños. De pronto, saltó de su silla y empezó a correr alrededor y tirar las mesas de los prestamistas mientras gritaba. ¡Malditos ladrones! Hitler estaba impactado por este comportamiento y se giró como un rayo hacia el doctor. ¿Qué le has hecho a mi amante? Lo mismo que a ti, ¿no? Gritó, agarrando al doctor por las solapas y levantándolo en el aire. Además, es tu, es tu marido. Hitler era realmente fuerte. El doctor solamente pudo agitar su cabeza, pero Hitler lo sabía. Era la vacuna. Este es el capítulo de la historia de amor entre Jesús y Hitler en la que Jesús se vuelve autista por una vacuna, gente. Vosotros me pedisteis leer esto. Espero que lo estéis disfrutando. Porque yo no. <laughs> me gusta mucho, mucho, mucho que el famoso evento de Jesús tirando a los mercaderes del templo en realidad no era ideológico, sino que era una especie de, 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 de alucinación rara que le dio una vacuna. Buena. <laughs> dice aquí del Weiss. hasta donde Hitler sabe, ahora mismo el doctor presenta unos síntomas muy similares a los de su marido. Algo está pasando. Uh, es cierto. <laughs> es, es cierto, es cierto. El propio Hitler afirma haberse puesto una de esas vacunas, porque a él no le ha hecho ese efecto. 4, porque la gente eh, de, no leí el uno que era simplemente no. Cuatro, ¿Por qué la gente está en gilipollas de pensar que las vacunas son malas o causan autismo? Son gran parte del motivo por el que en la actualidad estemos tan sanos, vivamos tanto y cientos de enfermedades hayan sido prácticamente erradicadas. Esto se escribió antes de lo del COVID y el movimiento antivacuna del COVID. 5, me encanta que haya convertido uno de los episodios más significativos de la vida de Jesús, el momento en que remete contra los prestamistas que utilizan el templo como centro de operaciones en un mal viaje de drogaína. Después de que Jesús y, de que Hitler, perdón, se las arreglase para atrapar a Jesús y arrastrarle a casa, empezó a llorar. Quería mucho al señor, pero podrían vivir jamás una vida normal juntos, ahora que el ungido se había convertido en un retrasado. Ay, Dios mío, pero ¡Ay, hay algo que no tenga mal el autor de esta historia. Hay algo hay algo que no esté mal en la cabeza de este chaval. Esto, esto, ¡Esto es muy horrible! O sea, ¡Todo está mal! ¡Todo está mal! Hitler se acercó a su marido y plantó un beso en sus deliciosos labios. De algún modo el mensaje llegó a su destino y Jesús se tumbó. No, hombre, no, ¿qué me estás diciendo que ahora está impedido? Hitler se acercó a su marido. Eh, no, pero cuando Hitler le quitó la toga e intentó penetrarle. ¡Ah! ¿Quién haría eso en esa situación, tío? Él continuaba poniendo caras raras y teniendo espasmos, haciendo la copulación imposible. O sea que si simplemente se hubiese quedado quieto, Hitler lo habría seguido violando. Buena, los mejores valores, sí señor. Oh señor, ojalá hubiese un modo de arreglarte. Qué asco. No es, no es ni que le importe recuperar a su marido, es solo porque no, no le gusta follar así. Abrazó a Jesús y de pronto sus manos empezaron a brillar. El brillo llenó la habitación y cuando desapareció, el Mesías estaba normal otra vez. Hitler, no me lo puedo creer. Me has curado. Tienes el poder de sanar. Je Hitler es más poderoso que Jesús. Ok. <laughs> Se, me... Se me ha dado este poder por arte del. La... De... Eh, perdón. Se me ha dado este poder por el poder del amor. Dijo Hitler. Miró a Jesús a los ojos de nuevo. La mirada de Jesús estaba fija. ¡Hagámoslo! Dijo Jesús. Se tumbó boca abajo y se paró las piernas. ¡Pero Jesús, macho! ¡Estás adicto al sexo! Hicieron el amor caliente a lo largo de la noche y al final de ella ambos hombres estaban brillantes. ¡Por el poder curativo! Oh... Al amanecer, el furor y el señor vieron salir el sol con sus brazos alrededor el uno del otro. ¡Jesús! No me importa si pierdo las siguientes elecciones. Mi movimiento está ganando impulso. Creo que puedo ganarme un asiento en el Senado romano. Pero no puedo hacerlo solo. Hitler se volvió hacia Jesús. Te quiero a mi lado como director de campaña. ¿Ok? Jesús le miró hacia arriba. Hitler, te seguiría dentro del infierno. Te seguiría dentro del infierno si me lo pidieses. Hitler agarró la jarra de aceite de oliva de la mesa de noche. Iba a ser una larga mañana. ¿Y van a usar el aceite de oliva como lubricante? Porque entiendo que no lo van a usar para comer, así directamente el aceite, fin del capítulo 5. Terrible, oremos. A ver, que com comentemos, chicos. ¿Qué ha estado mal, aparte de todo, en, en, es, en esta historia? El segundo mejor once de la historia. ¡No! ¡No! ¡Que ¡No! no! María no, 8636 por Dios. y Mario os aconsejan. No. Tomad y comed de él. ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! Capítulo 6. ¡Saludos, amigos míos! En este conmovedor pero tórrido capítulo, nuestro Salvador y el Führer conocen a un hombre que puede ser más de lo que salta a la vista. A pesar de que disfruto cuando la gente. cuando la gente lee esta historia, debo advertiros de que cualquier intento de infrigir, infringirme está prohibido por la ley de copyright. ¿Quién querría copiarte, hijo de. Vale? ¡Habéis sido avisados! ¡Jesucristo! <laughs> Jesucristo salió del estrecho camarote del trirreme, se estiró, bostezó y miró al horizonte. ¡Ah, oh, viven rápido! <coughs> Adolf Hitler emergió también y le dio a Jesús un abrazo desde atrás. ¿Qué pasa, nena? Me hace mucha gracia que Hitler llame nena a Jesús. El señor apuntó al horizonte donde se podía ver un bullicioso puerto. ¡Lo conseguimos! ¡Esparta! ¡Allá vamos! Curiosamente, ese sí que es un lugar donde pueden ser abiertamente homosexuales, a diferencia de donde vivían antes. Me gusta cómo suena eso, dijo Hitler, buscando hacia abajo y agarrando la polla de Jesús y chupando su oreja. ¿Pero qué estáis delante de todo el mundo en el trirreme, hombre? Bueno, o deberíamos decir que es un cuatirreme. Vale. <laughs> Perdón. Su lujuria animal. Su lujuria animal era tan intensa que no esperarían a volver al camarote. Pero, muchachos, que acabáis de salir, lo tenéis al lado. El Führer dobló a Jesús sobre la barandilla y fue fácilmente asetado dentro del señor, pese a la mínima lubricación. Si quitásemos todo el sexo, esto duraría un tercio. Es como las descripciones de ropa en My Immortal: los rítmicos sonidos te golpetean. Los rítmicos sonidos de golpeteo podían ser escuchados por todo el barco, pero la tripulación estaba acostumbra acostumbrada al amor griego, siendo cometido en viajes de vacaciones. Su guía turístico espartano se acercó a ellos en el muelle y dice: Hola, mi nombre es Priapo y os guiaré por Esparta en vuestra visita aquí. Ambos hombres se dieron cuenta de que su guía de 21 años. Que con la. <laughs> Dos cosas. Uno, con, con los antecedentes de Jimothy, esos 21 años me parecen sospechosos. Dos, ¿dónde coño está Jimothy? Que no es que quiera que esté aquí con ellos mientras hacen esto. Pero. <laughs> Cuando ya no podía follarlo más, lo devolvió a los baratos. Creció, se hizo demasiado mayor y ya no le interesaba, a lo mejor. Cuando eh, ambos hombres se dieron cuenta de que su guía de 21 años tenía un bulto considerable en sus pantalones que se hizo más grande mientras se daba cuenta de que se habían dado cuenta... <laughs> Le va ese rollo... Ah, coño. Creo que sé que os gusta. Dijo, guiñando un ojo. ¿Cómo lo has notado? En el hecho de que estaban desnudos follando al aire libre... Uh, les habló de un alucinante ritual espartano llamado Cryptia. Donde los espartanos más buenorros van por la noche y hacen lo suyo con los silotas. Unos súbditos que tienen que tomarlo. Aquí dice Del Vais que no. De hecho, viene aquí lo que es... Vale, dice aquí Del Vais, La cripteia... Era el ritual espartano por el que los jóvenes completaban su educación, internándose en el campo solo con un puñal, la comida indispensable y prácticamente desnudos. Durante el día debían esconderse y por la noche asaltaban a los hilotas, siervos espartanos, para conseguir víveres. Vale, o sea que era una especie de rito de paso súper absurdo de estos que se hacen. Que aún a día de hoy hay cosas que son súper absurdas y se hacen, pero bueno. A ver, a ver. No me había quedado. Ahí estamos. La pareja arrojó impacientemente 20 platas para una expedición guiada por la criptia. Y se les prometió que serían guiados a un área con los buenorros legales. <laughs> con los buenorros legales más calientes y adornados que todos dijeron que tenían novias. <laughs> Después de esto, Acecan 7 quiere morir. <laughs> si tienen novia, les gusta más, o como. Buenorros legales. Ya, tío. <laughs> Pero cuando bajaron de la habitación de hotel, vieron una gran multitud reunida enfrente agitando pancartas en griego. La vida de los hilotas importa, estaba siendo gritado por múltiples griegos. ¡Priapo! ¿Qué demonios está pasando? dijo Hitler. Los hilotas se están rebelando. Esto pasa porque un hilota fue asesinado durante la expedición de Crypteria y el asesino, un estilo militar Gladius de asalto, que tenía un mango de cuero negro y un astrolabio construido en la empuñadura. ¿De qué coño estás hablando? O sea, supongo que se estará refiriendo a alguna clase de manifestación por una, una arma de estas de asalto con mira telescópica o algo así. Y se le ha ido y habla de un Gladius con una empuñadura muy bonita. Hitler se estremeció. Cuando era furor de Alemania, había prohibido todo este tipo de armas porque quería que todo el mundo en Alemania estuviese a salvo. ¿No era neo Alemania? Y todos sabemos que las cámaras de gas son mucho más seguras. Pero el Señor Jesucristo dijo... Esto es un escándalo. ¿Quieren violar mi derecho de usar armas con filo para proteger a mis seres curidos y volcar el orden social? Hilden era pro armas... Este es el debate de Estados Unidos, pero en vez de armas con filo, armas de fuego. Y, H y Jesús es Jesús es pro armas de... El ungido salió como una furia fuera sobre el escenario y dijo... Disculpad, me gustaría leer el bestseller de mi marido. La Sagrada Biblia. Publicó, me 2 se publicó y era la Biblia. Sostuvo en alto un libro que tenía la cara de Hitler impresa en la cubierta y leyó Efesios 65. Dice Del Vais, uno, 1. Ese versículo no existe. 2. Si se supone que el libro lo ha escrito Hitler en solitario, ¿por qué incluye testimonios de otras personas? 3. Añado yo: Si el argumento de Jesús es pro armas y Hitler es anti armas, ¿por qué en el libro que escribió Hitler, la Biblia? ¿Existe algo que apoya lo que está diciendo Jesús? A ver, que ya sabemos que en la Biblia existe algo que apoya cualquier cosa que quieras decir, pero ya me entendéis. Eh... Como no existe, no puedo, no puedo deciros cuál es. Igual es Efesios 6-5. Voy a buscar. Efesios 6-5. Vale, e Efesios 6-5 existe. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. O sea, haced caso de lo que se os dice. Básicamente ha llegado y ha dicho: ¡En este libro dice que hagáis caso! Y claro, pues le tienen que hacer caso, porque lo dice el libro que dice que tienes que hacer caso. Y como el libro te dice que tienes que hacer caso, y tienes que hacer caso porque te lo dice el libro. Uh. Gracias, señor, por mostrarnos el error de nuestras formas," dijo el líder y Lota. El Hijo de Dios sonrió. "No me des las gracias a mí. No me deis las gracias a mí. Dáselas a Hitler," señaló al furor que dijo. "No me deis las gracias a mí. Fue Priapo quien nos trajo aquí." Se volvió para señalar al espartano bien dotado, pero había desaparecido, dejando atrás solo algún brillante en el aire. Hitler. ¿No crees que él era el Priapo? ¿Priapo era un dios? ¿Y Jesús se supone que también es un dios? ¿Debería saber si era ese dios? No lo sé, cariño, pero nos ha dejado un gran regalo. ¿El, el regalo de una multitud de esclavos que habéis convencido de que estén contentos siendo esclavos? Ambos hombres estaban extremadamente excitados, pues como siempre. De nuevo, Cristo fue doblado sobre una barandilla a la vista de toda la multitud de griegos. Estas van a ser unas grandes vacaciones, después de todo... ¡Jesús! <laughs> no le deis las gracias a Hitler, cabrones! ¡No lo hagáis! Y así, amigos míos, pone Del Vais, es como acaba esta historia. Lo sé, lo sé, ha sido una experiencia perturbadora, pero buscadle el lado positivo. Ahora todos somos más fuertes y estamos preparados para cualquier cosa, por horrible que sea. No sé, yo me siento un poco más débil. Puede que lo que más me moleste de todo esto es que el autor, pese a ser gay, tiene una mentalidad muy atrasada. Cuando alguien está en contra de las vacunas, pero a favor de las armas, creo que ha perdido las prioridades en su vida. Bueno, aunque eso era fácil de imaginar por las cosas tan horrendas que ha escrito. Espero que al menos os hayáis reído, que es lo importante. Si queréis leer más, no dudéis en visitar mi perfil, ya sabéis. Hasta la próxima. Chicos, esto ha sido lo peor que hemos leído nunca. Dejad de darle las gracias a Hitler. Parad. Parad. Rango busca... Pri... Conozco a Priapo. Sé, sé de qué va Priapo. Valió la suscripción de seis meses. <laughs> Muchísimas gracias. Es tu hija. No. Aquí no. Aquí no, aquí no chicos. O sea, Mis collons. ¿Qué tal? Mis ¿Eso collons. es nuestra Jesús, palabra A ver, me... ah, está mola un huevo. ¿Qué juego es? Luego el arma hace lo mismo, pero Naraka Blade Point. Pero no, no suena de nada. Tu, 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 tu. Yo me estoy perdiendo, yo me estoy perdiendo, pero muchas gracias por la raid, sea quien sea. ¿Cómo habéis llegado aquí? Es una raid de terrible odio. <laughs> no, por Dios no. Vale, por decenpria. Bueno, pues bien. evidentemente. Mm, gracias por la raid, sea quien sea, porque estaba a mi mierdas, estaba medio dormido. Me y gusta mucho no el he leído ni quién eres, pero te quiero. Gracias por los follows y espero que estuviese jugando a lo mismo porque si no, no avillado. De rango streamer, pues gracias, rango.